está? Se antoja un cafecito, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si para tomarlo y aprovechar el tiempo, aprovechamos para hablar de los salarios y sus efectos fiscales, los salarios y sus contribuciones? Para que luego al final del año, cuando queramos presentarnos nuestra declaración anual, no nos salga el hubiera pedido comprobante, hubiera pagado con cheque, hubiera deducido las colegiaturas, hubiera deducido los intereses de los créditos hipotecarios de mi casa habitación. Para evitar eso, escúchenos, acompáñenos y tómese este cafecito que se antoja a esta hora. Esto es Fiscal para Todos. Comenzamos. Tema está con nosotros Felipe Galindo Guerrero, contador, auditor, curioso de los temas informáticos, gamer un poco tardío, pero experto en el tema. Demos la bienvenida, por favor. Es un gusto. Hola, ¿cómo estás? Como siempre. Bienvenido nuevamente a estos espacios universitarios. Muchas gracias, muy amable. Oye, Felipe, pues para nuestro público que está interesado y que a lo mejor luego se complica la vida cuando es empleado, trabajador y que ve su recibo de nómina cuando lo ve, y tiene un montón de datos, ¿qué nos podrías decir para este público interesado, para los trabajadores en general? ¿Cómo pagamos nuestros impuestos en cualquier trabajador? Bueno, normalmente cuando ven su recibo de pago, de un lado viene lo que ganan, sus percepciones, y del lado derecho normalmente vienen sus descuentos. Y luego ya se netea y luego es lo que te toca, ¿no? Y precisamente los impuestos vienen en los descuentos. Y uno de esos impuestos es el impuesto sobre la renta que tienen que pagar la mayoría de las veces los trabajadores. Y todos, no nada más ellos. Prácticamente nadie se libra, ¿no? Sí, es un impuesto federal y aplica a las personas físicas morales por los ingresos que ganan. Bueno, y a ver, dinos, Felipe, cuando uno es trabajador y ve su recibo de nómina, pues ve un montón de conceptos ahí en el recibo, ¿no? Entonces, pues uno suma, otros restan. Y el neto uno nunca se lo puede explicar, pero bueno, ¿cómo calculamos? ¿Cómo pagamos impuestos en México los trabajadores? ¿O qué es lo que viene? ¿Qué es lo que descuentos nos hacen el recibo de nómina? El descuento viene de la parte de las deducciones en nuestro recibo. Y el impuesto sobre la renta es un impuesto que se causan todas las personas físicas y todas las personas morales, inclusive las de salarios, todas, por todos sus ingresos que tengan. Algunos de esos ingresos están exentos, pero ¿cómo se hace este cálculo? Se le aplica una tarifa llamada progresiva, que en la cual mientras más ganas, más pagas, mientras menos ganas, menos pagas. Hay inclusive que algunos trabajadores que no pagan absolutamente nada, ¿no? Es por eso que luego estás ahí, bueno, cuando todavía hay filas para cobrar por el recibir tu cheque o a veces hasta en efectivo, porque los salarios todavía se pueden cobrar en efectivo. Sí, ¿no? Todavía. Estás formado y estás firmando y estás viendo a ver la lista, a ver cuánto gana el de al lado, ¿no? Porque se supone que ganamos lo mismo. Y resulta que a veces los cálculos son totalmente diferentes. ¿Qué puede motivar estas diferencias entre una y otra persona que a lo mejor originalmente fueron contratados con el mismo salario? Pues aunque tengamos el mismo sueldo base unos y otros, muchas veces lo que pasa es que en algunos periodos se gana un bono, o se le pagó una ayuda, o tienen algún convenio adicional con el patrón trabajador donde ganaron un extra, horas extras, un domingo que fueron a laborar, por ejemplo, o un día de asueto que fue a laborar, aunque no sea domingo. Entonces se le paga más y como se le paga más y gana más en ese periodo, pues el impuesto es mayor. El impuesto es mayor. Y bien decías al principio, hay quienes ni siquiera pagan, al contrario, les dan. O sea, ve uno el renglón de impuestos sobre la renta o lo busca uno más bien en el recibo de nómina y no está. Y entonces uno ve que inclusive recibe una cantidad. ¿Qué es eso que reciben esos trabajadores y por qué no se les descuenta nada de impuesto? Eso se llama subsidio al empleo y también se aplica, es única y exclusivamente para trabajadores. Ellos tienen algo adicional que es un regalo del gobierno federal que en el momento el patrón se lo regala, se lo da, pero realmente quien se, a final de cuentas, el patrón se cobra de los impuestos que paga menos por ese subsidio al empleo que le dio al trabajador. Son los que ganan menos. Todos tienen, en general, la mayoría tienen derecho a ese subsidio al empleo. Muchas veces, aunque no te den dinero, pero sí te disminuye el impuesto.
¿Más o menos hasta qué nivel de salarios tienen derecho a este subsidio? Más o menos como a 3 veces el salario mínimo. O 7,000 y pico de sí, pesos. Sí, más, ¿no? Más o menos. Mensuales. Mensuales, entonces ajá. Si ganas más o menos eso al mes, te toca pagar menos impuestos, y los que ganan menos, mucho menos, entonces en lugar de pagar, pues te regala dinero el gobierno porque federal. El subsidio es mayor que el impuesto, entonces ¿no? Te llegan a regalar dinero. Pero en el recibo de nómina no nada más está el impuesto sobre la renta. Uh-huh. ¿Qué más pagamos los trabajadores cuando estamos sujetos a una relación laboral? ¿Qué más nos descuentan? Bueno, también nos descuentan el seguro social, porque al ser trabajadores, nuestro patrón tiene la obligación de inscribirnos en el seguro social y también en el Infonavit. Y el seguro social se paga de forma tripartita. Una parte la paga el Estado, otra parte la paga el patrón y otra parte la paga el trabajador. El que menos paga es el trabajador. Entonces, esa parte que paga también viene en el descuento, porque se le descuenta, y el patrón paga su parte y el Estado aporta también lo que tiene que ser. Entonces va a venir en el descuento esa parte que le toca al trabajador. Salvo que sea un trabajador que gane el salario mínimo, ellos no pagan precisamente esta parte del seguro social. No es que no la cause, sí la causa, pero la absorbe el patrón. El patrón paga las suyas, la parte patronal y también la del trabajador del salario mínimo. Cuando tengo una incapacidad, me enfermé o me embaracé, voy a tener al bebé, ¿qué uh-huh. se hace? ¿Qué pasa en ese caso con esos cálculos? Bueno, uh-huh. en ese caso... Los salarios también, ¿no? Ajá. Cuando realmente ya te da una incapacidad por enfermedad, por maternidad, el seguro social, el patrón deja de pagarte el salario, porque quien absorbe ese compromiso es el seguro social. Es cuando llamamos que te pagan las incapacidades, ¿no? Puede ser por riesgo, por un accidente laboral, o puede ser porque te enfermaste o porque vas a ser mamá. Y en ese caso no me paga salario y tampoco me descuenta el seguro social de ese periodo. Tampoco se descontaría, más que algunas partes, porque el seguro social estamos protegidos los trabajadores por 5 ramas diferentes. Por algunas de esas ramas sí sigues pagando o cotizando, pero por las otras no, porque no fuiste a laborar. ¿Y en el Infonavit? No pagas nada, todo lo paga el patrón, es un 5% de tu salario integrado que le llamamos, y lo aporta totalmente el patrón. Ese no se ve reflejado como tal en tu recibo, pero sí está aportando, está haciendo un ahorro ahí. La única vez que te descuentan es cuando ya el Infonavit te dio un crédito a ti, y entonces ese crédito que te dio rebasó lo que ya tenías ahorrado, y por esa diferencia tú tienes que pagarlo, y le manda un aviso al patrón, el Infonavit, que te empiece a descontar, y ya te descuenta Infonavit, y viene un descuento ahí que dice Infonavit. ¿Y si se les olvida descontarme? Porque sucede mucho sucede, o no se enteraron, etcétera. Sucede mucho, o se le olvida al patrón preguntarle cuando lo contrata, oye, ¿tienes crédito de Infonavit? No le pregunta. Aunque le pregunte, le decimos que no, para que no me descuente luego por las apuraciones. Y entonces lo que pasa es que eso que no le descontamos al trabajador, ajá, el Infonavit, cuando se dé cuenta que no le descontamos, pues no lo va a cobrar al patrón. Se lo va a cobrar y lo va a tener que pagar. Y lo va a tener que pagar. Así es. Y se lo puede descontar al trabajador. Vamos a suponer que pasaron 2-3 meses que no le descontó su crédito, uh-huh, y luego pues ya llega el Infonavit y le dice, oye, ¿qué pasó con esto? Pues mientras siga ahí se lo puede descontar. Tiene cierto tiempo nada más para descontárselo, pero si llegó y trabajó un mes y se fue, pues ya ni cómo descontárselo. Le toca al patrón. Le toca al patrón totalmente. Porque hay una disposición, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, uh-huh, que dice que no, para hacerle descuentos al trabajador tienes hasta un mes. Un mes nada más, ajá, exactamente. Entonces ahí tenemos también ese talón de Aquiles como patrones, ¿no? Como calculadores de la nómina. Sí. O sea, si nos equivocamos y hubo un error en sus descuentos, pues tenemos un mes nada más para cobrarle lo que debió haber sido. Pero y ahora con eso de que al SAT se le ocurrió que el recibo de nómina sirve para todo. Bueno, el recibo, uh-huh, de nómina que usamos actualmente, uh-huh, que es un archivo, que es un formato electrónico, que tiene un formato electrónico, pues van muchas cosas metidas en el recibo de nómina, uh-huh, que a veces el trabajador dice, ¿y todo esto? Sí, exactamente. ¿De dónde está todo este dinero? Uh-huh. ¿No? Vienen préstamos, viene el subsidio para el empleo, uh-huh, las cuestiones de los viáticos, todo. O sea, sirve para, ya se usa para muchas cosas el recibo de nómina, ¿no? En este caso. Así es, ese recibo de nómina que ahora es electrónico, también sirve
según la ley del ISR para efectos laborales, ¿no? Uh-huh. Pero la ley del Federal del Trabajo es diferente. Tienen que recabar de ti también la firma autógrafa de que estás recibiendo el dinero, aunque haya un recibo, ¿no? Como lista de raya antes. Exactamente, etcétera. Sí. Muy importante. ¿Quiénes presentan declaración anual? ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes no? Hablando de los asalariados. Los asalariados, los que están obligados a presentar declaración anual de entrada, porque luego si cumplen un requisito se les quitan esa obligatoriedad, son los que tienen ingresos arriba de 400 mil pesos. Pero si te hicieron, aunque tengas 400 mil pesos y te hicieron CFDI, o sea, comprobante fiscal digital de un recibo de nómina electrónico, entonces si eres nada más tienes un solo patrón, no estás obligado a presentar declaración anual. Aunque pases de los 400 mil pesos. Pero si quieres lo puedes hacer. Voluntariamente todos los trabajadores, si así le conviene a sus intereses, pueden presentar declaración anual, aunque no estén obligados. ¿Y en qué caso les podría convenir? Pues porque a lo mejor pueden tener un saldo a favor. Ajá. En ese caso les podría convenir. Pero bueno, que nos quedamos en que quién está obligado. También los trabajadores que tienen dos o más patrones simultáneamente también están obligados a ellos mismos presentar declaración anual. También si tienen sueldos y salarios y otros ingresos, otros conceptos de ingresos adicionales, como si dan recibos de honorarios, por ejemplo, o recibos de arrendamiento. En esos casos tienen la obligación de presentar declaración anual y juntar sus ingresos de todos estos, de salarios, de arrendamiento o de honorarios en la declaración anual. Qué bueno que toques ese tema, porque resulta que a veces sí tengo otros ingresos no constantes, esporádicos, me heredaron, vendí mi casa, etcétera, y a lo mejor yo ni pensaba presentar declaración anual porque pues, no tengo gastos médicos, dentales, hospitalares, y digo, ya, ahí muere, ya no voy a hacer cuentas con el SAT, pero tengo estos casos de venta de casa, habitación, herencias, o recibí dinero para viáticos. ¿Qué pasa en ese caso? También tendría que presentar declaración anual, aunque estén exentos, ¿verdad? Sí, aunque estén exentos de forma pura cuestión informativa. Muchas veces, aunque estén exentos, pero sí me obliga la ley a presentar declaración anual en estos casos que me acabas de mencionar. Herencias, si vendí, venta de casa y viáticos. Como por ejemplo, la casa habitación en términos generales estaría exenta, pero si no presento esta información, pues esa exención me la quita. Se vuelve grabada y después me van grabada. A cobrar el impuesto de sí, la venta claro. de la casa. Entonces hay que tener o de mucho, la herencia. O de la herencia. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en que si pasa este tipo de situaciones, aunque normalmente yo no estoy obligado a presentar una declaración y no la presento, entonces en estos casos sí tendría que presentar. Esto es cuando obtengo un ingreso y está exento y creo que el límite si hay un monto, ¿no? Sí, o sea, siempre y cuando los ingresos totales no pasen de exactamente, 500 mil pesos. Ajá. Pero hay otro caso, por ejemplo, si me prestaron dinero y entró el dinero a mi cuenta bancaria, también ahí tengo que informar, ¿no? Sí. Cuando me prestaron dinero, me regalaron dinero. Me prestaron, me regalaron. Premios, ajá. Sí, porque todo eso va a estar en mi cuenta, entonces pues eso no es de salarios, tengo que informarlo, ¿no? Y si no, después el SAT me va a decir, oye, ese es un ahí ingreso. Te va tu invitación con tu cálculo del impuesto. Sí, ¿no? Me debes tanto por esto. Entonces, más vale presentar tu declaración y decir de dónde viene. Entonces, se volvería obligatoria, digamos, aunque no para por el caso de salarios, volvería obligatoria en herencias, venta de casa, y viáticos. Viáticos, porque están exentos para conservar la exención. Sí. Y siempre y cuando pasen de 500 mil pesos, los ingresos totales, exentos y grabados. Exactamente. ¿No? Y préstamos, donativos o premios. Y son 600. Son 600 mil pesos el límite. Se vuelve obligatoria para todos estos seis casos que estamos mencionando. Ajá. Son para llenar nada más datos informativos de la declaración anual. No porque vayan a pagar, sino si no los llenamos, nos van a generar un problema. Nos va mal. Así nos va mal. Bueno, y para que nos vaya bien, ¿qué pasa si tengo gastos médicos, dentales, hospitalarios, tengo niños en escuelas privadas o ya no tan niños? Todos los casos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿De qué me sirve tener todos estos gastos para declaración anual? Precisamente cuando mencionamos que puedes, si no estás obligado a presentar la declaración anual, pero puedes porque te conviene a tus intereses, es precisamente por eso. Porque estos gastos que acabas de mencionar te ayudan como deducción para pagar menos impuestos. ¿A la declaración anual? En la declaración anual. Y automáticamente, si pagas menos impuestos y tu patrón ya te estuvo reteniendo impuestos durante todo el año, lo más seguro es que te genere un saldo a favor derivado de estas devoluciones. Te lo devuelven.
Exactamente, sí, sí, sí te lo devuelven de veras y no tienes que ir, te lo depositan a tu cuenta. Wow, sí, 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 sí. Pero a ver, entonces más o menos qué condiciones, qué requisitos, límites tengo en ese caso. Bueno, las deducciones personales, la que más nos gusta, la que más usamos es honorarios médicos y gastos hospitalarios. No creo que nos guste mucho, pero bueno, sí, la más usual, ¿no? Ah, sí. Y adicionalmente a esto que ya estaba también los nutriólogos y los psicólogos, pero que tengan todos ellos título profesional. Los técnicos, si fuera técnico, no nos dejaría, pero con título profesional podemos hacer las deducciones de todos ellos. Y anteojos. También tenemos, podemos hacer en esta parte de salud, podemos deducir los anteojos hasta una cantidad de 2,500 pesos. Las lentes pesos. Nada más, ¿no? Nada más las lentes, y además tiene que ir acompañado de lo que te puso o te mandó el oftalmólogo o el optometrista, que eso pues ya es un poco... Pero pues ya es como las características del lento, veces, ¿no? Tiene porque que ya poner. Pues nada más vas y pues sí sigo viendo más o menos. Sí, bien, de lado más 3, del lado derecho más 3, del lado izquierdo menos 2. O ya tienen 2. Tu expediente ya nada más. Pues sí. Le hacemos examen o no y ya nada más te los vuelven a hacer y se acabó, ¿no? Sí, exactamente. Que ese es un problema, ¿no? Que se presenta en estos casos. Ese es un problema. Entonces, son gastos médicos, dentales, hospitalarios, los que ya mencionaste, nutriólogos, psicólogos. ¿Qué otros? También análisis clínicos, también es muy importante, y los análisis clínicos también se puede hacer deducible. Prótesis. Las prótesis, los honorarios de los enfermeros. Lo que sí no podemos hacer deducible, que es una pregunta frecuente y recurrente, son las medicinas. La única fue las medicinas que compras farmacia. En la farmacia no puede ser deducible, aunque te den factura o nota o lo que sea, no lo puedes hacer deducible. Lo único que donde se puede hacer deducible la medicina es cuando va integrada en una factura de un hospital. Porque ahí el hospital pues también te da los medicamentos, y si van ahí no hay problema, forma parte del gasto hospitalario y sería totalmente deducible. ¿Qué más podemos deducir en la declaración anual? Las colegiaturas, por ejemplo. Las colegiaturas se pueden deducir, eso también es muy recurrente. Cuando tenemos nuestros hijos, por ejemplo, en escuelas de paga, podemos deducir hasta el bachillerato sus colegiaturas, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato. Siempre y cuando estas escuelas estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Y tengo que obtener un comprobante, sí, ¿no? El comprobante es muy importante, porque en ese comprobante va a ir el nombre del alumno, el grado que está cursando, el CURP debe de ir. Oye, pero si ya las facturas no tienen ni nombre, nada más es puro RFC, ni domicilio siquiera. Sí, ya en no este es, caso ya sí. No es opcional, en este caso sí, te lo marca específico. Entonces, aunque te digan en la escuela, no, nada más con el RFC es suficiente, no, por favor ponle el nombre del alumno, ponle mi nombre, ponle en qué grado está, ponle el CURP del alumno, por favor, porque si no, no me lo puedo hacer deducible. Y hay topes, ¿verdad? Especiales para colegiaturas, hay límites especiales. Sí, ¿no? Casi de 14,000 pesos hasta 24,000 y tantos, dependiendo del grado Pero escolar. Pero es una tablita, o sea, esa tiene tablita. Sus propios límites. Sí, claro. ¿Qué otro centro? Bueno, gastos médicos, dentales, hospitalarios, seguros. Es muy recurrido esta deducción personal. Son gastos médicos mayores. ¿Seguro de gastos médicos mayores? ¿Seguros de vida? No, seguros de vida no. Y al igual que las de hospitales y dentales y de médicos, al igual no nada más es para el contribuyente, también es para su familia, para sus hijos, para su esposa o con la persona con la que viva. Bueno, seguros de gastos médicos, donativos, oye, porque luego veo que también están ahí los gastos de funeral, sí o no, ¿qué sí o qué no? Bueno, los donativos pueden ser deducibles siempre y cuando tengamos un recibo de donativos, y hay una limitante hasta un 7% de nuestros ingresos grabados máximos en el año. El año anterior. Exactamente. Y en gastos funerarios, los gastos funerarios también tienen una limitante de un salario mínimo elevado al mes como máximo, y también es obviamente para miembros de mi familia. ¿Salario mínimo o UMA? Porque, ay, bueno, ahí traemos una discusión eterna. ¿No? Y no las leyes todavía dicen salario mínimo. Y luego dijeron que se iba a cambiar el salario mínimo para algunos casos por la UMA. ¿El SAT qué dice que es?
Pues el SAT dice UMA en todo lo que sus folletos y eso habla de la UMA, ¿no? ¿Qué es más? ¿Qué es mayor, el salario mínimo o la UMA? El salario mínimo. O sea, debería ser el salario mínimo. Y debería de seguir subiendo. El SAT dice que es la UMA, entonces, la unidad de medida y actualización. Exactamente. Bueno, y entonces me has mencionado límites pues para gastos de funeral, un salario mínimo o UMA elevados al año. Me has mencionado los de las colegiaturas, etcétera, lo de los donativos. Los donativos, por cierto, tenemos que revisar que estén, a quien estoy regalando, tiene que estar en una lista de donatarias autorizadas, ¿verdad? Sí, primero tenemos que hacer eso y luego recabar un recibo de donativos. Ajá, y también tiene que tener datos especiales. Sí. Cuando se autorizaron a la donataria, etcétera. O puede ser gobierno también. También, y ellos no tienen que estar autorizados. Así es. Y bueno, pero entonces hay un límite para las deducciones, para el resto de las deducciones, para los gastos médicos, dentales, para los seguros. ¿Hay límites adicionales fuera de los que ya mencionamos? Sí, un límite en general que no incluye las colegiaturas. Las colegiaturas esa parte. Este límite va a ser la cantidad menor que sea de 5 veces la UMA, que ya dijimos, que es la UMA, o el 15% de mis ingresos totales. Lo que sea también menor. Para donativos, ¿no? Que tiene su propio límite, ¿no? También donativos tiene su propio límite. Oye, ahora yo he visto que hay personas que ahorran dinero y ese ahorro lo pueden restar en su declaración anual. ¿Es cualquier ahorro o cuáles no, son los que se permiten? Es un ahorro específico que tenemos que irnos precisamente a la ley, a los estímulos, y en esos estímulos nos menciona que tenemos que abrir una cuenta especial de ahorro y todo lo que depositemos ahí va a ser deducible en nuestra declaración anual. Algo similar a las deducciones personales, algo similar en canales para el ahorro. Este es bueno y es importante porque inclusive terminando el año que vamos a presentar nuestra declaración anual, hasta el límite de la presentación todavía podemos ahorrar ahí y todavía lo podemos hacer deducible. Se puede estar en 2019 presentando mi declaración de 2018 y yo podría usar estos canales de ahorro, depositar en 2019 antes del anual y aplicarlo en el anual de 2018. Eso es correcto. Así ¿cuánto es el límite para estos canales de ahorro? Más o menos 152 mil pesos. 152 mil pesos. ¿Y nada más es cuenta especial para el ahorro o hay otros canales? ¿También hay seguros ahí? También hay seguros para el retiro. Pero con aseguradoras. Sí, es muy específico, pero también es muy bueno. Y compra de acciones en fondos de inversión, ¿no? También. Es correcto. Pero ahí hay más condiciones. Sí, digamos más condiciones. Que serían esos tres. Y en este caso es un impuesto que se va a diferir. En su momento va a ser acumulable, pero ahorita ya fue deducido. O sea, lo que es temporalmente lo dejo de pagar mientras mantenga el dinero ahorrado. Sí. Cuando saque el dinero del ahorro, ya me van a cobrar el impuesto que no pagué. Me van a cobrar lo que dejé de pagar ahorita. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Y en estos casos, entonces, pues tengo que tener muchos cuidados con los límites, ¿no? Porque se aplican unos, se aplican otros. Hablando de del ahorro a través de aseguradoras, también puedo hacer ahorro, pero a través de mi Afore, ¿no? Y también es una deducción personal. Y entra al límite de las deducciones personales. Esa también entraría al límite de las deducciones personales. Pero es una deducción a mi Afore directamente. Un ahorro a mi Afore. A mi Afore. Pues está interesante que tenga. Bueno, y nada más también aquí habría que cuidar que muchos de estos conceptos y que luego por eso fallan, es que tuvimos que haberlos pagado de determinada forma. ¿Cómo se pagan estos gastos médicos, dentales, hospitalarios, sobre todo ellos. La forma de pago es muy importante para que sea deducible. Debe salir de la cuenta del contribuyente. Del que lo va a deducir. De una cuenta de cheques, de su cuenta, aunque sea transferencia electrónica de fondos, crédito, débito. De débito, de servicios, pero que esté a su nombre, tanto las tarjetas como las cuentas. Y obviamente, solo así va a poder hacer deducible. Si no lo paga de esa forma, entonces no es deducible. Lo pagué con tarjeta, pero resulta que la persona que me hizo el recibo de honorarios del médico me puso efectivo. ¿Qué pasa ahí? Pues entonces ahí el SAT, como tiene ese comprobante ya, y nosotros cuando llenemos nuestra declaración ya va a estar prellena, pues no va a aparecer ese recibo porque para el SAT no es deducible. O va a aparecer, pero como no deducible. O va a aparecer como no deducible. Entonces hay que tener cuidado, o sea, no nada más pagar con todos los medios que ya dijimos, obtener la factura o el recibo de honorarios, sino ver que esté bien, sobre todo la forma de pago. Sí, para que aparezca en nuestra declaración correctamente bien, porque cuando hagamos la declaración ya viene prellenada y ya viene prehecha también. Ya no puedo cambiarle nada. Ya no puedo cambiarle, inclusive si voy a tener saldo a favor, ahí me va a aparecer ya el saldo a favor. Y va a ser seleccionar factura por factura cuál sí y cuál no. Así es.
Pues muy interesante, muchas gracias. No, al contrario, es un gusto, como siempre. Nos haya quedado más claro a todos los que estamos en este, escuchando este programa. Yo también espero, claro que este, sí. Pues para presentar nuestra declaración anual y no perdamos ninguna deducción. Acompáñenos la próxima, precisamente para que se vaya entrando de estos temas fiscales. Voy a decir, a ver, más o menos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Se antoja un cafecito, ¿verdad? Pero ¿qué tal si para acompañarlo platicamos de los salarios? De los impuestos, de los salarios a los trabajadores. ¿Ya? Ahí está.